I tell you, it takes a lot of rage to stare across eight realms of hell, an ocean of demons, into the eyes of the Red Judge and still think, I'm coming for you. Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos hoy con una de nuestras guías definitivas. En este caso, una guía en la cual la instalación del VR mod que vamos a utilizar es bastante sencilla. Si bien después el rendimiento del juego va a depender de la tarjeta gráfica que tengáis en una gran, en gran cantidad, digamos así, ¿no? Porque es un juego cuyo VR mod, pues, no está totalmente optimizado y, por tanto, por ejemplo, por poneros un ejemplo, a mí con una 3080 me va bastante bien, en lo que es el juego, la jugabilidad va bastante bien, pero me ocurre ese efecto que siempre comentamos, que cuando miramos a nuestro alrededor dentro del juego, pues hay juegos, no todos por suerte, pero hay juegos cuando no están bien optimizados que vemos unas barras negras a los lados, incluso arriba y abajo cuando movemos la cabeza. Si giramos con el mando, en vez de hacer el giro con nuestro cuerpo o mirando hacia un lado hacia otro, lo hacemos con el mando, entonces no ocurre esto. Pero también el moverlo, el girar en un VR mod, especialmente con el mando, con el stick del mando, puede ser, nos puede dar bastantes mareos en un momento dado. Por tanto, yo aconsejo a los que tengáis una 3080 para este juego que os conforméis con esas pequeñas bandas negras, tampoco son tan molestas, que aparecen. El juego en sí va, como ya vais a ver en el gameplay que veremos a continuación, va fluido y va perfectamente bien, pero sí es verdad que lo que es esas barras negras en este caso sí aparecen, y es por un tema de optimización, lo quiero dejar claro. No os obsesionéis con que poniendo un escalador, yo ya he hecho todo tipo de pruebas poniendo escalador, poniendo Virtual Desktop, que es con el programa que lo vamos a ver, porque en Streaming Assistant va bastante peor este VR mod. Pero he probado también a ponerlo en Ultra, en Virtual Desktop, para bajar un poco la calidad, y ni así se quitan las barras negras. Por tanto, deducimos rápidamente que es una cuestión de optimización del juego o bien del VR mod, que no da para más. De hecho, su creador, para que funcione perfectamente sin que aparezcan esas barras negras, lo está usando en una 4090. Con lo cual, pues ya veis que son unos requerimientos altísimos para que el juego vaya bien. Vaya bien, vuelvo a repetir, me refiero a que no haya barras negras, porque el juego en sí, como veréis en el gameplay, va perfectamente bien y se puede jugar con una 3080, 3070, con una tarjeta inferior probablemente tengáis más problemas, pero con las nuevas actualizaciones de Virtual Desktop y de las Pico 4 en este caso, que ya sabéis que aunque las guías definitivas que yo os pongo son compatibles también con MetaQuest 2, yo normalmente las uso cuando os muestro los vídeos con Pico 4. Pues estos avances que ha habido también en Pico 4 han hecho que el juego rinda muy bien incluso sin escalador. Bien, y a todo esto, ¿a qué juego me estoy refiriendo? Pues a Metal Hellsinger. Metal Hellsinger es un juego musical orientado al shooter arcade, donde usando varias armas tenemos que derrotar, intentar avanzar en mundos infernales y derrotar a nuestros enemigos al son de la música. Juego original en ese sentido, con unos gráficos bastante potentes, con unas mecánicas, bueno, pues las justas y necesarias. Lógicamente no, en un VR mod normalmente es difícil que las mecánicas VR funcionen al 100%, pero el juego es muy entretenido. Es jugable, ya os digo que al principio, cuando no había estos avances de Virtual Desktop y demás, se hacía más difícil poder jugarlo en condiciones en una 3080, pero a día de hoy
gracias a la, bueno, a las indicaciones que yo os daré y los avances que os comento, pues se puede jugar perfectamente aunque tengamos esas barras negras un poco visibles a los lados. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que, lo primero que tenemos que hacer en cuanto a esta guía definitiva? Pues lo primero es irnos a Steam, como siempre, buscar aquí Metal Hellsinger. Ahí lo tenemos. Y lo tenemos a un precio actualmente, aquí lo vemos, de 19,79 euros. Está de oferta ahora mismo. Y bueno, pues es un juego, como digo, que nos vamos a sumergir en un mundo infernal. Como veis en el vídeo que se está reproduciendo, nosotros somos este demonio y tenemos que ir derrotando a las hordas que nos van apareciendo en una jugabilidad y una adictividad muy semejante a juegos como Doom Eternal, la saga Doom y demás. Así que si os gusta ese tipo de shooter, seguro que vais a disfrutar de este VR mod. Por otro lado, pues eso, simplemente ya tendríamos, una vez que lo compremos, que instalar el juego. Y una vez instalado, pues el segundo paso, que suele ser habitual en nuestro caso, es irnos a nuestro repositorio. Nos vamos a la sección de VR mods y aquí tenemos Metal Hellsinger PSVR mod. Entramos en él y nos descargamos este ficherito comprimido, los tres puntos, descargar. Ahora se nos descargará como siempre. Y listo, ahora decimos dónde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar en descargas, guardar. Y ahora ya esto lo podríamos cerrar. A ver si termina de descargarse. Ahora, cuando ya nos hace esa intermitencia, es que ya ha terminado. Cerramos aquí, podemos cerrar ya esto. Deciros que el VR Mod sigue en desarrollo, con lo cual habrá nuevas versiones que yo iré actualizando en el repositorio. Y ahora nos vamos a la carpeta descargas y aquí tenemos nuestro comprimido. Lo descomprimimos como suele ser habitual. Extraer el Metal Hellsinger tal. Nos metemos dentro y copiamos todo lo que hay dentro. Le hacemos un copiar y ahora nos tenemos que ir donde tengamos instalado el juego, donde hayamos instalado el juego. Que en mi caso, si yo no me equivoco, es aquí. A ver si no me equivoco, porque tengo juegos instalados en distintos discos duros. Aquí lo tenemos, Metal Hellsinger. Y ahora aquí, pues simplemente botón derecho, pegar. Si nos pide sobreescribir algo, lo sobreescribimos y ya está. Ya no tendríamos que hacer nada más para usar el VR mod de Metal Hellsinger. Ahora lo único que sería es irnos al visor. Y en el visor, en las Pico 4, en las MetaQuest 2, ejecutamos este fichero. Automáticamente se ejecutará en modo VR, nos introducirá en SteamVR, como veréis en el vídeo que viene a continuación, y ya os muestro un poco la configuración que tengo yo en lo que es el juego en sí y cómo va la jugabilidad, de velocidad, etcétera, etcétera. Yo ya os digo, os adelanto que, como he dicho al principio, que el juego se puede jugar perfectamente, va fluido, quizá no va fluido al 100%, pero va muy fluido, se puede jugar sin problema. Y la única pega que vamos a tener, y vuelvo a repetir, yo tengo una 3080, es que vamos a tener esas barras negras si movemos la cabeza hacia un lado, hacia otro, o nos movemos con el cuerpo, pero sobre todo, si movemos la cabeza, incluso cuando nos giramos con el cuerpo no ocurre tanto, pero sí, si nos giramos con la cabeza, si movemos la cabeza para mirar hacia un lado, hacia otro, veremos a nuestro lado, aunque en el video gameplay seguramente no se va a apreciar, pero yo os aseguro que se ve. Pero el juego es totalmente jugable, por otra parte. No sabemos si más adelante saldrá algún otro VR mod que vaya mejor o se optimizará el que hay para que el juego vaya mejor. Pero de momento es lo que tenemos. Bueno, comentaros y recordaros, como he dicho antes de finalizar esta parte, que el juego, para evitar que salgan esas barras negras, nos podemos mover con el stick del mando izquierdo para girar, para movernos y demás, pero advertiros que esto nos puede provocar mareos para la gente, los usuarios que no tengan buenas piernas virtuales, incluso teniéndolas, el girar con el stick en VR siempre puede ser generador de mareos. Por tanto, yo os aconsejo en este juego, además que es un juego bastante frenético, pues que os giréis con la cabeza, aunque tengáis esas pequeñas barras negras que, bueno, son molestas si estáis pendientes de ellas, pero si os atendéis al juego, seguramente ni os vais a dar cuenta.
Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos. Espero que os guste el gameplay que viene a continuación. Y esto es todo lo que se refiere a la instalación. Ya veis que es una instalación en este caso bastante sencilla, pero bueno, hay que decirla también para el que no se maneje en estos ámbitos, pues sepa cómo instalarlo y disfrutarlo en su ordenador. Lógicamente, como ya he dicho antes, recomiendo una 3080 o una 3070 para usar el VR Mode en plenitud. Y también os comento que, aunque en Virtual Desktop yo lo tengo configurado en modo Dios y con la mejor calidad y demás, por eso se ve tan bien en el vídeo y cuando yo lo disfruto en VR, pero la cuestión es que eso, aunque bajemos a Ultra o bajemos a Alto, las barras negras siguen apareciendo porque es una cuestión de optimización del juego o bien del VR Mod. Por eso no os preocupéis por esa cuestión, dejadlo en modo Dios, que va a ir el juego fenomenal en cuanto a jugabilidad, y solo tendréis esa pega de las barras negras. Tampoco el usar un escalador nos va a ayudar en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos, ya no me enrollo más. Nos vemos en el gameplay que viene a continuación y en próximos vídeos, próximas guías, próximos contenidos en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Nos vemos. Chao, chao. Dentro vídeo. ¿Qué tal, Reverquest maníacos? Pues aquí estamos con el gameplay ilustrativo de Metal Hellsinger. Ya os he comentado que incluso en una 3080 no va del todo bien. Es muy jugable en una 3080, pero no va del todo bien. En todo caso, ahora os comentaré un poco la configuración que yo tengo hecha. Y bueno, pues si tenéis una tarjeta inferior a la 3080, pues probablemente no os vaya demasiado óptimo. Tened en cuenta, ya os digo, que con una 3080 va bastante bien, pero se nota que no va bien del todo, sobre todo en VR. Bien, en cuanto a la configuración, os voy a enseñar la configuración que yo tengo puesta. Para cambiar de menú, le damos a los gatillos laterales, izquierdo y derecho. Bien, en gráficos, lo dejamos sin bordes, la sincronización vertical desconectada, brillo el que queramos darle, campo de visión al máximo, límite de FPS ilimitado para que nos permita que el juego vaya lo más fluido posible y en calidad ultra. El suavizado de contornos, SMA, que es el más óptimo, digamos así, lo demás como está. Y en resolución, como siempre, en estos casos, no va a afectar a la VR la resolución que aquí pongamos. Bueno, nos vamos hacia atrás, dándole al botón del mando derecho de abajo, de los que sobresalen, y elegimos ir a los infiernos. Como veis, de momento el juego va bastante fluido. Elegimos bokeh, elegir equipamiento. Bien, pues como os digo, cuando empecemos ahora el juego, probablemente en la grabación no lo vais a notar, pero yo sí os digo que con esta 3080 y esta configuración óptima que yo he logrado, el juego va muy fluido, pero si movemos la cabeza a izquierda o derecha durante el juego, nos saldrán unas barras negras. En mi caso no salen demasiado prominentes, no estorban demasiado, pero si tenéis una tarjeta gráfica de inferior calidad a la 3080, pues probablemente este, valga la redundancia, problema de las barras negras se acrecentará e incluso el juego no irá fluido. En el caso de que tengáis una 3080 con esta configuración, con Virtual Desktop en modo Dios, que es el que yo tengo puesto, por cierto, también he comprobado bajándolo a Ultra y va igual de igual, no hay ninguna diferencia a nivel de rendimiento, por tanto, a modo Dios, pues va muy fluido, lo que es el juego en sí se juega muy fluido, pero al mover la cabeza, pues ya os digo que, bueno, pues se notan esas barritas negras a los lados que en otros juegos no se nota. Pero bueno, ya el creador del VR Mod ya nos advirtió en una demo que puso que él estaba usando una 4090
para que fuera totalmente bien. Es bastante logro haber conseguido que con una 3080 nos vaya el juego decentemente. The first hell was Vulcan, full of cold and ice and despair. Unknown didn't care though. She had her own plan. Por cierto, a nivel de gráficos, en el Virtual Desktop Streamer, da igual a nivel de rendimiento poner HVS que H264. El juego va igual de bien o igual de mal. Con lo cual eso no afecta. Y por cierto, también en Streaming Assistant el juego va bastante peor. Os lo digo porque si vais a probarlo con Streaming Assistant funciona bastante peor. Bueno, yo ahora mismo estoy moviendo la cabeza así y estoy viendo pues como una cuadrícula que se mueve conmigo, no demasiado molesta, pero ya digo que si tenéis una tarjeta de la gráfica inferior, pues puede ser que esto resulte más incómodo. Como podéis ver, el juego se ve extraordinariamente nítido, ahora vais a ver que también se juega muy fluido. Y solo tenemos ese pequeño inconveniente que, a salvo que lo optimicen un poco más, pues lo seguiremos teniendo. Pero el juego es totalmente jugable por otra parte. Bueno, pues vamos a avanzar. Veis que el juego va perfectamente fluido, sin ningún tipo de corte. Ya os digo que en pantalla es probable que no notéis ese problema de las barras negras, pero os aseguro que ocurre. También en un principio, yo antes de que saliera la última versión de Virtual Desktop con el modo Dios y también con las últimas actualizaciones de Pico 4, utilizaba un escalador. Ya no hace falta usar escalador para que el juego vaya fluido, al menos en una 3080. Bueno, el juego, para el que no lo sepa, es un poco un juego musical. Un juego musical con una estética muy Doom Eternal, y en el cual tenemos que ir derrotando hordas de demonios a ritmo de la música, normalmente rock o heavy metal. Esos piedras verdes nos dan vida, para que recuperemos vida. Por cierto, que está en castellano. El subtítulo es en castellano. Cambion starts the murder parade. Recordad también que, como es lógico, al estar grabando el juego no rinde totalmente bien como lo haría sin grabar. Y por otro lado, también comentaros que es un juego en el cual no os recomendaría que jugarais hasta que tengáis bien entrenadas vuestras piernas virtuales. Perdón. Para saltar, mando derecho, botón de la palanca y saltamos, ¿vale? Y para disparar, el gatillo frontal. Y para cambiar de arma, gatillo lateral del mando derecho. Veis que tenemos varias armas. Y bueno, y nada más. Y a ir avanzando, nos movemos con el gatillo del mando izquierdo. Y ahora veréis, a ver si me sale otra cuestión. Cuando salen los monstruos con ese aura amarilla, es porque podemos hacer un combo. A ver si soy capaz de hacerlo, para que lo veáis. Mira ahora. Bueno, no me ha salido. Es que tenemos que estar cerca del enemigo cuando ocurre eso, para que funcione el combo. Ay, aquí ya se pone la cosa marchosa.
ver si me sale. Joder, no me sale. La leche que me han dado. El juego va súper fluido y se ve súper nítido. En ese sentido, no hay mucho problema. Bueno, me acaban de matar. Bueno, aquí podemos resucitar o reiniciar. Vamos a darle a resucitar para continuar en el mismo punto. Bueno, cuando nos sale ese símbolo, es que ya podemos pasar de escenario. Chaos crystal nearby somewhere. Como veis, los escenarios están súper chulos. Muy en la onda de Doom Eternal y ese tipo de juegos. Si os gusta Doom, os va a gustar este juego seguro. El arma, por cierto, se va recargando sola, ¿eh? A ver si me sale el combo, leche. Ahora, toma ya, combo. Ese es el combo, le tenéis que dar al botón del mando derecho de arriba de los que sobresalen. A veces sale y otras veces no, pero ahí es donde está el combo. También podéis usar la daga, ¿eh? Bueno, la daga no, la espada. La espadita está infernal. Toma, combo. Toma, doble combo. El juego mola mucho, la verdad. Vamos a cambiar. Cierto, esto que sale es el punto de mira. Esto que sale como unas rayitas delante mía, esto que estoy moviendo yo, lo que estoy moviendo yo ahora mismo, esto es el punto de mira, por si no os habíais dado cuenta. Mira, aquí tenemos, podemos pasar de nivel. El juego mola mucho, los escenarios están muy chulos y el juego en sí está guapo. Pero eso, que tengáis buenas piernas virtuales porque es necesario. Para que no os mareéis y esas cosas. Toma, combo.
esas monedas nos dan pues para poder que tengamos nuestro disparo sea más potente, ese tipo de cosas. El juego está muy basado en los arcades antiguos, en los que se cogían ese tipo de piezas para mejorar las armas momentáneamente, para que pudieran derrotar a más enemigos a la vez y ese tipo de cosas. Bueno, continuamos. Fijaros, y aquí tenemos otra. Las piedras rojas hay que destruirlas. Fijaros este monstruo. Uy. Este mantenerlo lejos. Que como os dé con la espada esa que lleva, os hace la puñeta. Bueno, ya lo hemos derrotado. Vamos a coger energía. A ver si encontramos energía por algún lado. Toma, con vaso. Ah, mira aquí. Joder, ahora. Mucha gente, mucha gente. Joder, qué barbaridad. Toma. Mira, mira los fuegos artificiales. Joder. Aquí hay que estar moviéndose constantemente, como en Doom Eternal. Toma, ahí tienes combo. Con vaso. Oh. A este le da igual, este se carga los suyos igual. Con el. Toma, no ve, ya se lo ha cargado. Venga, hombre. A la cabeza. Bueno, me ha dejado listo. Venga, vamos a resucitar. Resucitamos. Nos cogen parte de la puntuación para resucitar. Ahora te va entera, mamonazo. Venga, puntería, hijo. Joder. A ver si me deja hacerle un combo. Leñe, no me ha dejado. Well, conquering Vogue gave me bueno, continuamos. Knowledge of myself. My ultimate, I guess you could say. Ah, por aquí. Los escenarios, mientras yo intento que no me maten, iros fijando los escenarios. Vale, vale, fuegos artificiales. Ay, ay, heavy metal. Mola, mola. Combo. Combo.
caigo. Hombre, déjame que te haga un combo. Nada. Ay, otra vez. Venga, la última. Y ya lo dejamos. Ah, bueno, pues ya he terminado. Ya he terminado la partida. Bueno, pues nada, pues ya está. Esto ya es cuestión de ir jugando una y otra vez hasta que superemos los distintos niveles, a ver hasta cuánto más lejos llegamos destruyendo demonios. Bueno, Rebelcuesmaníacos, pues ya os he hecho una muestra de... Fijaros que aquí no hay barras negras cuando estamos en los menús, pero en el juego sí. Bueno, pues lo dicho, en una 3080 se puede jugar muy bien. En una 3070 me imagino que también, con la configuración que os he dado y la instalación que hemos visto del VRMod, que es bastante sencilla. Y bueno, pues el juego está chulo, toda la escenografía está muy guapa y las mecánicas y demás están chulas, dentro de que no son mecánicas de VR, lógicamente. Pero bueno, tienes que tener un ordenador potente para que funcione bien, bien. Yo imagino que hasta una 2070 más o menos irá bien, y por debajo de 2070 irá regulín, creo yo. Pero bueno, es cuestión de que probéis. Nos vemos pronto, Robert Cuen Maníacos. Chao, chao. Nos vemos.